tenemos a Iván Ramírez, hay que aprovecharlo. Así te lo digo. Para, ¿cómo está, señor presidente? Bueno, a ver, digamos, o sea, a ver, estamos en un momento que estamos luchando, digamos, y a ver, ¿por qué estamos luchando? Porque estamos, digamos, o sea, luchando con la casta. Con la casta que, digamos, o sea, Cristina no vuelve más. Cristina no vuelve más. O sea, se lo dije a Fantino y te lo digo a vos, Pollo, y a vos, Chino, y a todos. Cristina no vuelve más. Es así. Digamos, o sea, digamos. Es con las palabras básicas, digamos, o sea. Sí, sí. Y Sergio, ¿cómo está después de todo lo que pasó? ¿Siente que la gente lo va a extrañar? ¿Que está contenta de que usted no esté? Me vas a extrañar, aumento de lo que sea, que voy a buscarte. A ver, Male se la pasa en todos los canales diciendo que soy una gran figura. ¿Por sí o por no? ¿Lo soy o no, crack? ¡Obvio! ¡Obvio! Sí. No, a ver, un arco político, todo, no, claro, pollo. Hablamos de Milei, sí. Hablamos de Massa. Sí. Mauricio Macri. Bueno, es una maravilla lo que está pasando con Milei. Yo lo dije, así como construimos todo lo de la gestión de Boca, estamos construyendo el país, y estamos mirando para adelante, y si seguimos mirando para adelante con esta lluvia, y si sabes eso con el gobierno, ¡no se inunda más! ¡Carajo! Te aparte con la cara, ¿viste? Que parece que le da el sol todo el tiempo. ¿Sí? Como, la cara es sí. Eso. Che, yo no sé, la pregunta, ¿viste? Pero decían que Cristina no volvía más, pero ¿está Cristina? Yo le digo, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo andan? Quiero decirles que me pueden dar con todo en las redes sociales, me pueden apuntar, me pueden seguir, pero este peluquita me parece que se está equivocando y por eso digo, yo voy a volver y vamos a volver todos juntos. Muchas gracias. Está más relajada, viste. Es una locura. Escúchame. Es una locura. Angelito, ¿vas a arrancar un stream nuevo? Sí, voy a arrancar. ¡No! No, este es el mejor. Tienes más información que yo, igual. Hola, ¿cómo les va? Tenemos mucha información. Este streaming que se va a llamar Mónica, Iván Ramírez. Perdón, Ángel, está Steffi Berardi y laburó con usted. ¿Cómo estás, Steffi? Hola, Angelito. Terminó todo mal con Yanina, ¿no? ¡Ah! No me toques ese tema, te lo pido, por favor. Bueno, yo voy a hacer lo que quiero igual, te voy a preguntar lo que a mí se me encanta. Bueno, yo no te contesto. ¿Cuál es tu problema? No querés contestar. No quiero contestar. Sos tibia, Steffi. No, no soy tibia, pero si te dedicas al periodismo me tendrías que contestar. ¿No querés hablar del tema? No, elijo de qué quiero hablar. No quiero hablar. En minutos solamente seguimos con todas las primicias, nomás. Te corta el tiro y sigue. Voy a decir algo. Cuando lo hace Ángel, siento que está acá Ángel. Es Ángel, aparte la caminata. ¿Vieron la caminata de Ángel? El problema es... Un poquito más de Ángel, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Para, Yanina, cállate. Tenemos toda la información en minutos solamente. Ya venimos. Ángel va a estar con Iván Ramírez en el stream, Chino. Ah, sí, Iván Ramírez va a estar también. Va a estar conmigo, con Dalma, también Maradona. Tenemos un equipazo, Iván Ramírez va a estar conmigo. Este programa que se va a llamar Bondi, obviamente canal de streaming, así que muy pronto va a estar todos. Beto Casella, Yanina, me los traje a todos, se suman al Bondi. ¿Y te hubiera gustado sumarla a Steffi o preferís a Yanina? No me responde de Yanina, menos se va a sumar al stream, así que afuera. ¡Afuera! ¡Afuera! Afuera, como dijo Milei, afuera. Me gusta mucho. Aparte la mirada que tiene, ¿viste? Che, ¿viste que Darío Barassi? ¡Ay, bebé, sí! Sí, Darío, a partir de la semana que viene, creo, la otra, termina este programa y yo me voy a entregar a mí mismo. ¿Te vas a entregar a mí? No sé si me vas a repasar también, ¿eh? O sea, yo soy TikToker, influencer divino, hermoso, fantástico. Tengo un carisma, ¿no? En serio. Y no es que me estoy inflando, sino que quiero que estés a la altura. Quiero que estés sólido, bebé. ¡Ay, no! Es excelente. Sí, bueno, no, fuera yo no lo puedo creer. Es verdad. Excelente. Hay todo, hay muchos, ¿eh? Hay muchos para hacer, muchos personajes con mucho estudio también por detrás. Y bueno, hay que estar en la actualidad con lo que pasa con los presidentes, con todo. Perdón, ¿podemos hacer un Aníbal versus Aníbal? Aníbal, ahí está Aníbal. No, pero acá está como Aníbal, acá está el auténtico Aníbal. No, yo bueno, soy no sé. Vos, yo te pido, por favor, yo soy el verdadero. No, vos sos el impostor. Seas mentiroso. Vos empezaste conmigo. ¿Con quién empecé, sí, mi amor? En Bendita. Te hiciste el cancherito, ¿eh? Imitándome. ¿Vos decís que te querés colgar de la, galera? Mirá si yo me voy a colgar. Ya están los patos en la galera. No hay lugar para nadie. Así que, Aníbal, te pido... Mirá, después hablamos con Iván y te damos un porcentaje. Ponele.
un mini porcentaje, mi amor. Dale, un poquito. Ahora, vos metete en todos los quilombos políticos, yo no voy a decir nada. vos estás calladito. Yo callate la boca. Aguardar al don Pirulero. Y dudo lo que estás diciendo. Mi amor, tengo altura, tengo años de trayectoria. Ahora, Aníbal, no sé si usted lo conoce, imagino que sí, por tanta trayectoria, a Coppola. Estamos... ¡Me encanta! Es igual, ese también es... Estoy en un momento feliz, fantástico, pollito. Con la serie. Chinito, con la serie. La serie es un revivir constante. ¡No! Me siento Juancito Minujín, que me ha hecho de una manera... ¡Fantástico! ¡Divino! ¡Divino! ¡Soñado! ¡Me sale mal! ¡Cositas! ¿Puede recordar la anécdota cuando se encontró con el manager de Rod Stewart? Estábamos con Diego, 5 de la mañana. Me lo encuentro. Ahí estaba Patricia Sosa, el mago Black, el doble del mago sin dientes. Estaba Pachano también. El pollo y el chinito diciendo poco correctos. Me lo miro, lo encuentro. ¿Quién es? El manager de Rod Stewart. Agarra bien y me dice... Diego la bola negra. Y yo digo, ¿qué carajo me está diciendo? Y agarra a Diego, me mira y me dice, Guillote, negra. Yo no entendía nada, chinito, no entendía nada. Pero acá estamos, como siempre, reviviendo con la serie y cositas. Un paso, una sonrisa. Y yo te lo más, ¿no? Mariano Yúdica. No, estamos en una cosa impresionante que está... ¡No! Porque se emociona. Sí, no. Es una cosa... teneme porque, te soy sincero, estoy que no puedo más. Es muy fuerte. Tenemos acá el Aníbal Pachano. Es un tipazo que la viene remando hace mucho tiempo. La viene... Fuerte, es muy fuerte, pero estamos en poco correcto. ¡No! ¡Uno, tres! ¡Dale! Pará, hablando de conductores grosos, nuestro Mesías, digamos, nuestro Mesías. El que marca el camino. Sí, el hombre del canal, Guido Casca. Claro, me gustaría que vengan a los 8 escalones. Claro, locutor. Ahí está, Iba. Claro, está el locutor. Están los 8 escalones. Está el departamento. Está todo. Y tenés la repe. Pásame la repe. No, es muy bueno. Es muy gestual, viste, Guido, también. Es muy bueno, es una cosa, no lo puedo creer. Y hay muchos. Este lo voy a pedir yo, porque este boludón no te lo va a pedir. Yo no te lo voy a pedir. A ver, es un fanático. Yo no te lo voy a pedir. Fanático de Leo. No, todos somos fanáticos, pero él directamente... Ay, no le gusta que no me gusta que le inviten. No me gusta que le inviten. Es más papista que el Papa este. Bueno, y sí, ¿qué no, es que, es que la verdad que Pollo tiene razón. No. Es que, a mí no me gusta tampoco que me imiten, por eso lo tengo como abogado, que me defiende todo y... Obviamente, si me imitan mal, lo miro y le digo, ¿qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! Es increíble, es increíble. Hay varios, ¿eh? Sí, es impresionante. No me digas. Bueno, metemos del mundo del fútbol también. Bueno, hay otro que es más tranquilo. Bueno, sí. Hablando de Messi, Topollillo, sí. ¿Por quién lo hizo? ¿Por Román? Obviamente que le quiero mandar un gran saludo, ¿no? Le mando un beso a Lionel, que lo quiero mucho. Lo digo con esta cara, que estoy muy contento. Que estoy muy feliz, que por más que a mí no se me note mucho en la cara, estoy muy contento y estoy muy feliz, ¿no? Estoy muy emocionado, por eso le mando un beso gigante a todos. Le mando un beso, lo quiero mucho. No, es hermoso, increíble. Con la misma cara te dice todo. Todo. Y otro que me gusta mucho, un fenómeno, campeón del mundo, Ruggeri. Mami. Escuchamos una cosa. Yo me puse un poco celoso porque digo, si hacen la serie de Guillote, tienen que hacer mi serie también, mamita, nene. Increíble. Con toda la anécdota también que yo tengo y con lo que sé de fútbol, ¿sabés qué? Tengo para contar 18 capítulos, mucho más contento. Mami. No, es